¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir con usted esta hora de el final del día. Piense que nos quedan tres programas, este y dos más en este ciclo 2022. Nunca sabemos ni podemos asegurar que vamos a seguir estando. Dependemos de la gracia de Dios, de que Dios diga que sí. Por supuesto, nosotros en nuestra pequeñez y debilidad decimos: Señor, si vos querés, seguimos, ¿eh? Todos los que colaboran están entusiasmados en seguir. Mi esposa quiere que siga. Y bueno, y la verdad que es un privilegio muy grande. Así que en estos últimos días le estoy pidiendo a la audiencia palabras de gratitud, no a mí, palabras de gratitud a todos los miembros del equipo que trabajan aquí, que dejan de estar en sus casas, de descansar, todos tienen trabajos diferentes y vienen, dedican un tiempo para que este programa pueda estar en el aire. Así que cuando se haga el número telefónico y usted quiere decirles algo a ellos, otra vez, no a mí, escríbales, dígale lo que significa para usted el programa, porque ellos son parte de este programa. El teléfono es 11-2777-0000 para aquellos que están en otro país que no es la Argentina, más 549-11-2777-0000. Nos estamos acercando a la Navidad. Y invité a Julio López para que nos ayude, nos cuente con su mirada, con su talento, la Navidad diferente, porque la conocemos, la hemos escuchado tantas veces, pero mirándola de otro punto de vista, uno rescata elementos muy, muy, muy valiosos, que de la lectura y de los pesebres que armamos en las casas, a veces se pierden. Y yo le propuse hablar sobre el hecho increíble de que Dios, pudiendo haber nacido en un palacio, en la capital del imperio, en una familia pudiente, eligió todo lo contrario para identificarse con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te parece la propuesta? Es buena porque hay que celebrar y también pensar un poquito, che, ¿qué estamos celebrando? Uh-huh. Y bueno, estamos celebrando esa idea muy particular de Dios de haber hecho esta Navidad. Como vos decís, pudo haber sido otra cosa, o como decía el autor del Evangelio criollo, nació en un hueco de olvido, pudiendo nacer con fama. Fue recostado en la grama porque ni apero tenía. Pudo ser reina su mamá, pero fue mamá María. Qué hermoso. O sea, teniendo todas las posibilidades, Dios eligió esto. Sí. De nacer en la periferia de la periferia de la periferia, ¿no? Nosotros acá hablamos desde Buenos Aires del tercer cordón urbano, que estamos hablando de mucho más lejos. No era Roma, no era Grecia, no era Europa, no era el borde del Mediterráneo, no era Jerusalén, ni en Belén era afuera de Belén, porque no había lugar en Belén. ¿A vos te parece? Eso es la periferia de la periferia de la periferia. Claro. Ahora, ¿qué intención tuvo el Dios en hacer nacer a su hijo en la periferia de la periferia? ¿Cuál es el mensaje? Quizá habría que pensar, como dice el Salmo, del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué parte no es del Señor? ¿Dónde el Señor no gobierna? Nosotros a veces con eso de pensar que consagramos determinadas cosas, nos olvidamos de una verdad interesante, que es que todo es del Señor siempre. Así que al Señor nacer en Roma, nacer en Jerusalén, en Belén, afuera de Belén, le da lo mismo, porque todo es redimible. Eso es muy fuerte también. Sí. Todo es redimible. ¿Con qué interés Dios lo hace? Yo soy el Señor acá y afuera. Arriba y abajo. Sí, es cierto, pero tuvo un mensaje muy fuerte. Los poderosos no tomaron nota.
Vos sabés que estuve en Israel en abril y fuimos a Belén. Hoy la política, la situación política es muy ingrata y fea, de verdad. Hoy Belén está rodeado por una muralla infame. Pero está al lado de Jerusalén. Es decir, caminando, ¿qué te puede llevar? ¿Media hora, una hora? Pero estoy exagerando, está ahí al lado, tiro piedra, como diríamos. Y los sacerdotes, los poderosos de Jerusalén, ni se molestaron a hacer ese corto trayecto. Hay un mensaje ahí, Julio. Sí, yo creo que algunos poderosos sí se dieron por enterados, pero para mal, por supuesto. Cuando los magos de Oriente llegan y preguntan por dónde está el rey que ha nacido, en el palacio no gustó. No. Y hubo un poderoso ahí que sí se dio por enterado y combatió con sangre, así que sí se dio por enterado, pero para mal. Pero se dio por enterado. Pero cuando los magos del Oriente preguntan dónde van a ser, los sacerdotes, los escribas, los estudiosos de la Biblia tenían claro que era en Belén de Judea. Sí. No fueron. No. Porque tener el dato no es lo mismo que tener la conversión del corazón. Tener el dato, digamos, lo puede tener cualquiera. El dato es cierto, es verdadero, pero no significa nada para la persona. Y la fe va por otro lado. Creo que parte del problema de los biblistas, en algunos casos, es que manejan muy bien el dato, pero el corazón no acompaña. Y eso es un lío. En ese caso, escribas sabían exactamente todo lo que iba a pasar, dónde, cómo, por qué dice, y te citan puntualmente, pero no les hace ningún cambio en el corazón. Sí, sí, otra vez es sorprendente porque imagínate Jerusalén de aquella época. Nosotros nos imaginamos la Jerusalén de las películas, ¿viste? Era una ciudad no muy grande. No. Muy grande. La ciudad de David, la original, original, tendría 3 manzanas, 4. Sí. Era eso todo, nada más. Después empezó a crecer y hay muralla 2, muralla 3, se va extendiendo. Sí. Y hoy tiene sus suburbios y todo. No, hoy sí, no, es impresionante. Es otra cosa. No, en los últimos 10 años creció con edificio de departamento a las colinas de alrededor, impresionante. Pero en esa época, bueno, estaba el Palacio de Herodes, que hay restos hoy en el Palacio de Herodes, aunque la esquina esa o la puerta esa de entrada se llama la Torre de David. Pero este es el Palacio de Herodes, 5 o 6 cuadras de la ciudad antigua de David. Sí, estaban allí, vivían ahí. Vienen estos personajes, algunos dicen que eran 3, pero podrían haber sido 5, 10, 20, no se sabe. Vienen, preguntan, se provoca una tremenda conmoción. Toda Jerusalén quedó impactada por esto. Y los que sabían, no se tomaron el trabajo de caminar una hora para ir a ver qué había pasado ahí. A mí me impacta de una manera muy significativa este párrafo del texto. ¿Qué te mueve y qué no te mueve hacer esa hora de caminata? Sí. O sea, podés tener el dato, pero si no tenés la fe o el corazón. No, no significa nada. Bueno, este es el tema que le propongo a Julio. Buscar esa estrategia de Dios de elegir lo que no es para avergonzar a lo que es. Y empezó con María. Contame la historia de María. Yo amo el Evangelio de Lucas, pero lo amo entrañablemente, me gusta muchísimo. Y dice, la tradición dice que Lucas tuvo su encuentro con María y que todas estas cosas se las cuenta ella misma. Sí. ¿No? De otra manera, ¿de dónde iba a sacar semejante precisión?
Por otro lado, estructura, digamos, literariamente, lo estructura todo como está hecho el libro de Samuel. Mira. ¿No? Igual. O sea, está la mujer, el canto de la mujer, todo esto, y finalmente hay un niñito que va a ser la salvación de Israel. Esa es un poco la estructura. Incluso algunos de los textos que toma, que usa para decir de Jesús, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Es casi textual de Samuel, de cómo el crecimiento de Samuel. Y Lucas, en la entrevista con María, logra cosas preciosas. ¿Quién es María? Bueno, ahí hay dos genealogías. Una se dice que es de José y la otra es de María. Casi seguro que es así. Los dos son, digamos, con una raigambre bien, en porteño diríamos bien lunga raigambre, ¿no? De familia del sacerdocio y de David. Y en este caso aparece una chica, que esto me hizo notar el otro día un muchacho de Monte Grande, Jorge, me dice, el castigo que se liga el pobre Zacarías por haber preguntado, ¿cómo va a ocurrir esto de que yo sea papá si yo ya soy un viejito y mi esposa es una viejita? ¿Cómo es posible? Y el ángel lo sanciona. Dice, bueno, ahora que no creíste, ahora te vas a quedar mudo hasta que estas cosas sucedan. Y después María pregunta exactamente lo mismo. Dice, ¿cómo es posible? Porque yo no estuve con ningún varón. Y el ángel no la sanciona. Y es María. Y es María, ¿viste? No se puede sancionar así nomás. Pero este muchacho me hace notar lo siguiente. Dice, es que este sacerdote había orado tantas veces para ser papá. Y el ángel le viene a decir, Zacarías, vas a ser papá. ¿Cómo puede ser? Pero si vos estuviste orando por esto tanto tiempo. Y entonces lo sanciona porque no cree ni a sus propias oraciones este hombre, dice Jorge Peragini. Y después, esta chica parece nunca había orado. ¿A quién se le ocurre semejante oración? A nadie. No, no. Entonces, esto es una intervención divina sobre una elección muy puntual. ¿Quién es esta chica María para que Dios, entre todas las habitantes de la tierra, diga, esta es la piba? Dios mío, qué pedazo de mujer. Esa es María. Y pregunta y dice, así sea. Soy la esclava del Señor, sea conmigo como tú has dicho. Maravilloso. Ahora, obviamente no era cualquier pibita, porque si uno lee el canto de María, mamita, mete miedo. María sabe lo que pasa en la historia de Israel, espera reivindicación de las cosas que han ocurrido. Eso no era un canto, una canción de cuna, porque ningún bebé se duerme con eso, se le ponen los pelos de punta al pibito. Pero estás hablando de lo que se llama el Magnificat. El Magnificat. Magnificat porque engrandece mi alma al Señor, en latín es Magnificat, sí. Anima mea. Magnificat anima mea dominum, ¿no? Así empieza el Magnificat, que es mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva y ha hecho grandes cosas el poderoso. Y empieza a decir quién es este poderoso, cómo actúa en la historia. No es una canción sentimental, sino es Dios actuando en la historia y lo que ella espera que siga haciendo en la historia. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, es una chica, diríamos hoy, formada teológicamente, bíblicamente, con una fe arraigada también y con esperanzas importantes. En esa chica se puede poner un Mesías. Ahora, imagínese la historia, ¿no? A ver, ahora voy a estar en pantalla seguramente, ahí estoy. Recibe la visita del ángel, queda embarazada y se lo tiene que ir a decir a su madre. Mamá, estoy embarazada.
¿cómo fue eso? No estuve con ningún hombre, mamá. Vino un ángel. ¿Ah, sí? Sí, dice, voy a ser la madre del Mesías. Hay que creer eso, ¿eh? Imagínate que te pase a vos, Julio, una de tus hijas. ¿Tuviste hijas? Tengo una hija y dos nietos de ella. ¿Qué? Okay. Papá, estoy embarazada. ¿Qué fortaleza de esa chica? ¿Cuántos años pensás que tenía? 16, 17. Esa es una imaginación, pero... Sí, eran bueno, las joven. Chicas eran madres muy jóvenes, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que estos días yo estaba leyendo el relato inicial de dónde viene eso de que la Virgen dará a luz un niño y será su nombre Manuel. Y es, de Isaías 9. Pero es todo un relato entre Isaías y el rey Acaz. El rey Acaz estaba esperando y le dice Isaías, pedí una señal. Y el rey dice, no, señales no se piden. Se pone como en ultra religioso el rey. No sea que Dios se enoje. Dice, pero... Dice, ustedes no solamente quieren hacer enojar a los hombres, sino a Dios también lo quieren hacer enojar. ¿Eh? O sea, lo van a lograr. Bueno, ahora la señal la propongo yo. La Virgen va a dar a luz. ¿Cómo? Y queda el rey como un incrédulo, como un ingrato, como todos estos que mencionamos recién. O sea, la propuesta es la misma y la respuesta es la misma. Eso es muy fuerte también. Habían pasado desde entonces quizá 800 años, desde la Isaías hasta el nacimiento del Mesías. La propuesta es la misma, la respuesta de los poderosos es la misma. Qué tremendo. María, podríamos hablarte un programa de María, ¿no? Deberíamos hablar más. ¿Cuántos coritos de la escuela dominical conoces de María? ¿Cuántos himnos en el himnario bautista, en el himnario pentecostal, en el luterano? ¿Cuántos hay de María? No. Qué desagradecido que somos. Porque tenemos canciones hechas para, no sé, para Jezabel, ¿no? Para cualquiera le hicimos una canción, por bien o por mal. Y nunca una canción de gratitud a María. ¿Por qué no? Mencionamos a David, cómo Jeremías oraba y lloraba, como cuántas cosas cantamos. ¿Por qué no hay una canción, una linda canción de la escuela dominical a María? Sí, ¿No se te viene a la mente ninguna? ¡Qué vergüenza! ¿Ninguna? No, ninguna. Mira. Sí me viene una canción que yo aprendí, era unos 30 años atrás, de unos chicos católicos de Flores que hicieron una serie de composiciones y una hermosísima. El estribillo dice, María, quiero aprender de vos, a ser siempre fiel a Dios, obedecer su voluntad y hacer siempre lo que Él me diga. María, quiero aprender. Digo, qué bien, qué lindo. Algo así, hay que ponerle una musiquita, una gratitud a María, ¿cómo no? ¿Qué tal? Sí. Ya te digo, tenemos canciones. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. ¿Es sí, así? Sí, sí. Sí, dale. ¿Y de Noé? De Noé, hombre muy famoso de la historia, fue Noé. ¿Y de María? La onda de David, y qué sé yo, y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta con la onda. Dios, la piedrita voló por el aire. Saqueo era un hombre chiquitito así, subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por ahí. ¿Y María? ¿Dónde está María? Vamos. En los grupos de las mujeres de la iglesia hay grupo de Dorcas, grupo de Priscilas, grupo de Febes, grupo... ¿Y de María? ¡Qué vergüenza! Bueno, digámoslo, ¿por qué? Pero primero lo quiero subrayar, sí. Acabadamente. Y yo te doy permiso. Dale. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. No, claro, por ir, no en contra, pero para no parecernos a la Iglesia Católica. Entonces, como la Iglesia Católica hace un sobreénfasis en la persona de María,
en algunos casos hasta dicen que es la co-redentora. Uh-huh. Entonces nosotros nos fuimos para el otro lado del péndulo. Claro. Pensando que eso equilibra. Eso sí, no equilibra. No. No, y somos injustos, como vos decís. Somos injustos. Los musulmanes tienen mejor trato con nosotros. Nunca van a mencionar a María si no se llama la bienaventurada Virgen María. Nunca es María a secas, es la bienaventurada Virgen María. Sí. Y tienen los musulmanes un concepto muy preciso sobre que María recibió... el nacimiento virginal y todo. El nacimiento virginal. Sí, sí, sí. Pues sabés que iba en un barco cruzando el Canal de la Mancha, me acuerdo. Mira. Una noche espectacular. Yo tenía un miedo bárbaro que en el Canal de la Mancha suele haber tormenta, una cosa, una luna. Y yo estaba ahí, en la, no sé, afuera. Y me pongo a hablar con un musulmán. No hablaba inglés él. Y yo le quería decir, Jesús, Cristo. Ay, me dice, María. María. Ahí está, listo, te lo explico todo. Me explicó el nacimiento virginal. Soplo del Dios viviente, sí. Qué lindo. Qué bárbaro. Déjame que le haga unos mensajes. Que Dale. Dios los bendiga y fortalezca con el poder de su Espíritu Santo para que puedan seguir. Los amamos con el amor del Señor. Luisa de Corrientes. Soy Leonardo de Paraguay. Muy bueno el programa. Los saludo en el amor de Dios desde Ingeniero Jacobacci junto a mi esposa María. Amadeo Prafil. Gracias al programa La Puerta Abierta a cada uno de los que colaboraron en este año, a Pastor, los invitados que han pasado por los estudios cada noche, ha sido una gran bendición. Los honro, que el Señor nos permita verlos en el 2023. Feliz Navidad. Desde Paraná, Entre Ríos, la Iglesia Bautista, 5 esquinas, familia Baez. Muy bien. A todos los que trabajan, mil gracias por el trabajo que hicieron, nos dieron mucha enseñanza. María de Olavarría. Soy Sebastián de Rosario, junto a mi mamá, los vamos a extrañar y agradecemos mucho por todo el año cómo han edificado con la palabra del Señor nuestras vidas. Muchísimas gracias, que tengan un próspero año y un abrazo. Resumo los mensajes. Agradezco al Señor por ver cada día los programas y gracias a todos los que hacen posible que recibamos esta bendición. Celia de Morón. Felicitaciones por estos programas que me guían cada día. Norma de Capital. Con respecto a María, escuché una vez que todas las jóvenes, imagino que aquellas que habían leído las Escrituras, esperaban ser reelegida. Claro. Una canción en inglés, Mary, Father. Uh-huh. Un diálogo entre ella y el Señor, no recuerdo mucho más. De la ciudad de Buenos Aires, no nos dice quién es. Claro, explica eso de que todas las doncellas imaginaban ser... Esperaban, claro, ser la elegida para ser la madre del Redentor, ¿no? Claro. Del Mesías. ¿Y eso les viene de dónde? De la profecía de Isaías. Desde la profecía. Sí, hijo, un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. Sí. Sí. El principado sobre su hombro. Sí. Isaías 9, versículo 6. Bueno, nos quedaremos en María, pero vamos al otro personaje ahí. Un superhéroe. Un superhéroe, empresario, la industria de la construcción. Pero no, ¿qué va a ser empresario? Era un carpintero. ¿De dónde salieron eso de que ahora los pescadores del lago de Galilea tenían una empresa de ultramar con barco factoría? Y no, era mucho más sencillo. Sí. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un carpintero. Así se los menciona, el hijo del carpintero, nada más. Ni siquiera se dice de él que es el carpintero. De Jesús se dice que es el hijo del carpintero. Mm. Nada más. ¿Y a vos te gusta mucho José? Es un superhéroe. Mira, si yo me pongo en lugar de Dios y digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el bebé, ¿a quién ponemos para cuidar esto? ¿A quién? Eso es tremendo, ¿no? Y este tipo, este José, este no nos va a fallar. Esta es la persona que necesitamos. Ah, eso, necesitamos gente así, fiel. Gente que es capaz de escuchar, percibir la palabra de Dios y seguirla. Y tomarse las cosas a cargo en serio. Es tremendo eso. José es un hombre al que Dios dice, pibe, dale, listo.
No hizo falta más. Vos calculá cuando se le dice esta noche toma al niño y a su madre y te lo llevas a Egipto. ¿Qué pasa si José entra en duda? ¿Y será de Dios? ¿Será para esta noche? Egipto. ¿Cómo Egipto? Egipto son siempre los enemigos. Toda la profecía, todo está mal con Egipto. Ah, Egipto. No estaré confundido yo. En la semana voy a consultar con alguno de los muchachos. Con mis amigos, vamos, tomamos una cervecita y charlamos, a ver qué tal. No, José, es esta noche. Esta noche salimos. ¿Rumbo a Egipto? Rumbo a Egipto. ¿Con María y el nene? Con María y el nene. Listo. Eso es tremendo. Por la suya. No sobra gente así, No sobra gente así. Y también, volviendo un poquito para atrás, ¿no? Imagínate, viene tu novia y te dice, estoy embarazada. El ángel. Es difícil de creer. Sí. Pero él, antes de recibir la visita del ángel, él tiene una actitud muy, muy pura. Dice, no la quiero humillar, no la quiero ofender, no la quiero señalar. Dice, el Evangelio dice, había decidido repudiarla en secreto. O sea, está, porque había un compromiso ya, así que había que repudiar, divorcio no podía ser, era repudio, repudiarla, pero en secreto, así, me borro y nada más, no le quiero hacer ningún daño a esta piba, no se merece ningún daño a esta piba. Es un hombre bueno. Un hombre bueno. No sobran. No sobran. ¿Te acuerdas el año pasado cuando hicimos el musical enfrente, con toda la gente que participó en Cantemos al Señor? Mi yerno Willy cantó una canción a José. Sí. Que compuso Jairo. Tampoco hay himnos a José. No, no. Es como que nos sacamos el episodio un poco encima. ¡Qué error! ¡Qué error! Sí, el tema ese de José, de Jairo, es muy bello, Sí. Pero muy bello, muy bien. Me gusta mucho. Nos dice, es verdad, hay que reivindicar a María, la más humilde y obediente a Dios. Su madre, la elegida que llevó en su vientre a Jesús. ¡Qué privilegio! De Uruguay, les contamos que Ricardo Montaner escribió una canción a María. Sí, es posible. Hay muchas canciones a María. Lo que no hay dentro de la himnología. Claro, de las cosas que cantamos con la canción que cantamos en la iglesia, eso, ¿no? Claro. Canción a María, la mucha letra le movió a este chico Isaac de Jujuy. Solo al Señor adoraré servirá. No entiendo bien el mensaje. Hay una canción que hace alusión. Enaltece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Gloria de Rosario. Posiblemente haya alguna musicalización del Magnificat. Del Magnificat. Bueno, hay montones, ¿no? En la historia de la música hay, pero cantidades. Sí. Una canción de María dice, ¿sabías, María, que tu niño agua andaría, es hermosa, Liliana de Avellaneda? La cantó Julio el año pasado en el programa. Sí. ¿Te acuerdas? Did you know that your baby boy? Pero no sé la letra, no me la acuerdo. Yo hice la traducción, pero no me la acuerdo. No te... Pero es hermosa. Sí, hermosa letra. ¿Cómo es que se llama el autor? Larry algo. No. ¿No? No, es alguien que... Maybe did you know that your baby boy... Sí, esa. Bendecimos a todo equipo de La Puerta Abierta. Ustedes nos bendicen. Sacamos cuenta de hace 15 años que nos acompañan. Rocío, Mabel y Edmundo de Esquel. En realidad 18. Se lo ve muy joven. A Julio o a mí, me dice. Pastor Pablo... Tomá, lo recibí, lo vamos. Lo recibo. Ahí está, reciba, hermano, reciba. El Señor nos rejuvenece, sí. Lo que pasa es que ayer fui a la peluquería. Claro, también ayer. Me sacó un par de años el peluquero. Gracias por el programa. Los abrazo a los hermanos K
que no vemos, pero que están y salen los programas, todos son bendecidos. Muy bien. Dios los bendiga. Así también los entrevistados, desde Posoda, familia Borsk Kluka. Bueno, Twerdi Drusiuk. Son de la Rusada. ¿Quién les enseñó a nuestro Señor a orar? ¿Quién le enseñó a nuestro Señor a leer las Escrituras? ¿Quién le enseñó a nuestro Señor a contar las estrellas? A recordar las promesas que Dios le hizo a Abraham, nuestro padre. ¿A hablar? A hablar. ¿Quién le enseñó a hablar? ¿Por qué hablamos de el lenguaje materno? Porque son las mamás las que enseñan a hablar. Sí, exacto. Alguna vez pensé, imagínate el plan de salvación de Dios. Por 9 meses, en el vientre de una joven doncella campesina de una zona marginal de Palestina, los ángeles deberían estar agarrados así, que no le pase nada. ¿Qué estás haciendo? Qué lindo. Otro personaje mencionaste antes, Zacarías. Contá un poco la historia de Zacarías y su esposa. Zacarías es un viejo fantástico, según dice Lucas, que él y su esposa eran irreprensibles en todos los caminos del Señor. Yo no conozco a nadie así, pero irreprensibles en todo. Mamma mía, qué pedazo de gente tiene que ser. Y estos irreprensibles, él era sacerdote y vivían en las montañas de Judea, así que no estaban lejos. Algunos especulan que él y después mucho más todavía su hijo eran simpatizantes de los esenios, que era así como están los fariseos y los saduceos, había otro grupo de gente que se llamaban los esenios, todavía más separados, que eso sí, no querían saber nada con el templo. Pero Zacarías sí, le llega el turno y va al templo y sabe cuál es la función, la realiza completamente. Y me encanta la imagen de un Zacarías que está espantado adentro del templo, ministrando, y que la gente está afuera orando. Y que conjetura la gente que este había tenido alguna visión porque no salía. Algo está ocurriendo en el templo. Hay algo de Dios que está pasando ahí. Y esta gente, digámoslo en términos de hoy, lo está bancando a su sacerdote porque está recibiendo algo de Dios. Y cuando sale el pobre que no puede ni hablar, dice, sí, acá algo pasó, ¿eh? Y él, bueno, sale hablando por señas y cosa muy graciosa, cómica para mí. La gente también le hablaba por señas. No, pero él se había quedado mudo, no sordo. Pero son esas cosas lindas que tiene el relato hermoso y bello, simple del Evangelio, que como él hablaba por señas, la gente también le habla por señas, y al final termina escribiendo que el chico se va a llamar así, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Un adorable para mí, Zacarías, un adorable. Y mi mejor imagen de Zacarías es un Zacarías con su bebé a upa y mirándolo a los ojos y diciéndole, y vos vas a ser llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando el camino y le vas a decir que Dios en su gran misericordia nos trae la luz de un nuevo día. Le vas a anunciar al pueblo del Señor que hay perdón de pecados. Claro. Me encanta eso. O sea, él sabe delante de quién está. Zacarías sabe delante de quién está. Claro. Dios se lo reveló. El bebé de Zacarías fue Juan Bautista. Juan el Bautista. Sí. Personaje extraordinario. Extraordinario. Tan extraordinario que Jesús dice de él, de los nacidos de mujer, nadie como Juan. Juan fue una antorcha que brillaba. Y ustedes por un rato les gustó su luz, ¿eh? Pero después no se lo bancaron. Eso dice de Juan, Jesús. Qué pedazo de hombre tiene que haber sido ese Juan Bautista. Sí.
y era un junco que se doblaba, sí, pero no se quebraba. Ajá. Qué linda imagen, ¿no? Qué lindo. Le podía pasar de todo, pero jamás iba a renunciar a lo no, que era. No, era él. Mujeres, no sueñen con ser el Señor, más bien como María. Conozcan su gran lugar de honor, dar a luz y criar hijos del Dios vivo. Sí. Dios los guarde junto a los hermanos que trabajan para ese programa. Matías de Junín de los Andes. Muy bien. Desde Coronel Domínguez, cerca de Rosario. Adrián Alberto. Y Jairo hizo una hermosa canción que acabamos de mencionar, José el Carpintero. También Walter de Rosario menciona la canción que cantaste, Mary, did you know? María, ¿vos sabías qué? La canta Michael English, pero el autor es otro, no me acuerdo, es muy amigo de los Gaither. Es sí, el sí, cómico de los Gaither, el que hace los chistes. Ah, mira. Y Dios le dio esa canción. Es muy interesante, el tipo cantaba, los Gaither lo invitaron a cantar con ellos, cantó en el cuarteto de los Gaither. Y los Gaither compusieron cualquier cantidad de canciones y de él no se conoce ninguna. Pero esta... Sí, trascendió. Me encanta Canal Luz, fui educada en la fe en la iglesia luterana y siempre me llamó la atención la falta de reconocimiento que tenemos por la Santa Madre de nuestro Salvador. Muchas gracias, Graciela. Seguimos apuntando al ecumenismo. ¿De a poco queremos introducir a María Isaac de Jujuy? No, María está en el Evangelio. Nosotros la echamos de nuestras congregaciones. No es que la queremos introducir. Estamos diciendo, mirá, sentite en casa, querida. Claro. Sos parte de la congregación. Porque ese es el punto. No se vuelve de golpe ni adorada, ni intercesora. No, pero es parte nuestra, es claro, parte de la congregación. Muy lindo el programa, Pastor. Qué linda la visita de Julio López desde la Ciudad de Buenos Aires. No nos dice el nombre. Excelente el programa. Qué tema. La verdad es que tendrían que hablar más de María. Que Dios los bendiga. Nélida de Varadero. Edificante los programas La Puerta Abierta. Gracias. Daniel Martínez de Rawson. Estoy mirando el programa. Gracias, Pastor, por cada programa de este año. Su lema. Bueno, siguen llegando mensajes de mucha gratitud. Y ahora los personajes, me cuesta decir lo que dijo Julio en un programa de los pastores de Belén. La verdad me cuesta decir. Julio puede decir cualquier cosa. Julio puede decir cualquier cosa, pero yo soy un pastor, yo uso saco, corbata, tengo cierta honorabilidad. Jamás le diría piojosos a los pastores de Belén, pero Julio lo hizo. Pero eso salió en una situación dada donde estábamos hablando de esa mezcla preciosa que hay en el nacimiento de Jesús, de la cosa más simple, más llana, más vulgar, que son los pastorcitos. Que uno imagínese que a la noche, ¿a quién le hacen pagar el turno de la noche? A los pibes, porque los otros ya hicieron lo suyo. Sí, y que cuidan ovejas. Posiblemente que no eran de ellos. Seguramente. Y esa mezcla entre estos pastores que están en el campo cuidando sus rebaños, más un coro celestial, las huestes celestiales que se abren los cielos y cantan Gloria in excelsis, o sea, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y yo decía que está el coro de ángeles que a lo mejor ensayaron media eternidad para esto, porque esto era la salida del plan de salvación de Dios. Se abre el telón y miran y hay una banda de unos pastorcitos piojosos que son todo lo que hay, pero lo dije cariñosamente. Sí. No, pero para contrastar que esto de los pastorcitos de entre casa es la Navidad. Y que esto de los coros celestiales mezclados es la Navidad. Y que esto de que no te den un lugar donde alquilar una piecita para que tu mujer pueda parir es la Navidad. Y que eso de que venga gente desde Oriente, que son magos y que traen incienso, oro y mirra, y se mezcla con todo eso, es la Navidad. O sea, tratar de poner eso junto es muy precioso.
Porque no nos es dado a elegir con qué parte nos vamos a quedar, porque todo eso es la Navidad. Ocurrió así, seguramente para darnos alguna pauta de que no se excede esto de la Navidad, que no es para un grupo determinado, sí, para otro. Es muy grande esto de la Navidad. Y que están ahí José y María mirando de qué se trata todo esto. Porque eso lo especifica también Lucas, ¿no? Como diciendo, y guardaba todas estas cosas en su corazón, como diciendo, ¿qué más va a pasar hoy? ¿Qué cosa nueva tendremos? Los ángeles le dan un signo inequívoco a los pastores, dicen, esta señal no falla, van a encontrar al niño envuelto en pañales. Todos los niños están envueltos en pañales, Juan Pablo. ¿Cuál es la señal inequívoca? Y a lo mejor sería envuelto en pañales, pero acostado en un pesebre. Eso del pesebre, ya el pesebre es el comedero donde le ponen la comida para que coman las bestias. Posiblemente en una piedra ahuecada. Sí, ponele. Cualquier cosa donde se puede juntar y que no se derrame. Ahí come el burro, la vaca, el chivo, la oveja, todo lo que se arrima, el caballo, cualquiera. Y ahí está el niño, el salvador del mundo. Es muy fuerte todo esto. A mí me gusta que sea así. A mí me gusta que ese carácter sigue a lo largo de todo el Evangelio. Que Jesús no tiene ningún problema en juntarse con quien hace falta juntarse. Y viene el leproso y lo toco. No hay que tocar al leproso, pues. Y lo toco y lo sano. Y me meto en la casa de Zaqueo. Está mal meterse en la casa del publicano, está mal. Y voy a la casa de un fariseo también, que son los más puros. Estos son los más impuros, estos son los más puros. Voy a la casa del fariseo y viene una mujer de mala fama. ¡Ah! Y me voy a Galilea y camino arriba del agua. Y los muchachos sacan las redes, todo se mezcla, el milagro, la sencillez, el puro y el impuro, el sano y el enfermo, el que no tiene para comer y multiplicamos panes y peces y al que le sobra la comida y me invita a su casa con los de Mateo, los de Zaqueo, toda una plaga de gente seguramente. Todo eso está mezclado en el Evangelio. Nosotros quisiéramos un Evangelio más fácil de leer, que no mezcle pastorcitos con coros celestiales y magos con no hay lugar en el pesebre. No, no. Quisiéramos una cosa más fácil de leer. No hay. La Navidad que tenemos es esta. Es difícil de leer. Y muy hermosa. Bueno, estoy recibiendo mensajes que evidentemente no entendieron lo que Julio dijo y que yo me sumé. En ningún momento dijimos hacerle canciones a María o hacerle canciones a José. Nunca dijimos esto. Dijimos hacer canciones sobre María. Sobre María, claro. Acerca de María. Como hicimos canciones, que él las mencionó una por una, de Noé, de Zaqueo, de David. De David. Lo mencionamos. ¿A alguien se le ocurre que por mencionar hacemos culto a Zaqueo? ¿El culto a Zaqueo? No. ¿Culto a Noé? No, no hacemos culto a Noé. No. El único que merece culto es Dios. Ya sea Padre, Hijo o Espíritu Santo. Está fuera de discusión. Estamos hablando de mencionarla en una canción con gratitud. Con claro. Admiración, gracias. O como ejemplo. Mirá qué pedazo de piba. Qué bárbaro. Pero eso es porque tenemos miedo, nada más. O sea, el miedo hace que no entendamos del todo las cosas. Yo propongo, amemos a María. Nada más que eso. Como una hermana más de la iglesia. No me la eches. Nada más. No me la dejen del lado de afuera.
No hace falta que le ores, no hace falta que le cantes, que te postres delante de ella, que tengas una estampita, nada, nada de todo eso. Pero María es nuestra. María es parte de la congregación de los redimidos. ¿Qué va a hacer? Recíbala. O sea, Dios tuvo un especial cuidado por su madre y estando en la cruz le dijo a Juan, Juan, he aquí tu madre, cuídamela. Después todo lo demás es tradición, porque visitando la ciudad de Éfeso, a las afueras hay una casa que dicen que era la casa de María. No se sabe. Ponele. Puede ser, puede ser. ¿Por qué? Porque Juan, siendo mayor, estuvo allí. Ahora, Juan tendría 20 años cuando el Señor tenía 33, vamos a hacer este cálculo. Y si María lo tuvo al Señor a los 16 años, le llevaba 13. O 17, para hacerlo justito. Le llevaba 30 años. Claro. 30 años. Sí. No, no está muy claro en qué momento Juan va a Éfeso, tampoco. Pero bueno, vamos a suponer que es así. Y ¿sabe qué? En esa casa de María, las doncellas musulmanas van a poner cartitas. Mira. Sí. Porque están buscando novio. Claro. Y se corrió la fama de que María te puede ayudar en eso. Bueno, algunas deben haber conseguido novio. No les diga que se van a asustar más ahora. Sí, sí. No, no. Bueno, en el Corán se habla más de Jesús y de María que de Mahoma. Eso es increíble. Y nosotros discutiendo si la podemos mencionar en alguna canción. No seamos amarrete. Siempre junto a mi madre Felipe, desde La Pampa, nos ve junto todas las noches. Algunas iglesias afirman que no hay que festejar la Navidad, que es algo pagano. También lo del arbolito. ¿Tenés ganas de contestar eso? A ver. Festejar la Navidad es una necesidad de aquellos que tenemos corazones celebradores, porque ¿cómo no vamos a hacer alguna fiesta en el año, algún día del año? El que a vos te guste. Ahora te cuento una historia de eso. Pero celebrar está bien. O sea, negarse a una celebración del hecho enorme de que Dios quiso encarnarse en Jesucristo y venir y nacer. Algún día nació, cualquier día. O sea, hay un acuerdo, ya desde el siglo III, IV empezaron con eso, de hacia diciembre por distintos motivos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque había ya otras fiestas y porque eran fáciles de acordarse y si uno lo mira de cerca, está cerca del solsticio de diciembre, o sea, está muy cerquita de donde empieza nuestro verano. Hay solsticios y equinoccios, ¿no? Equinoccios cuando el día y la noche duran lo mismo, equi igual. Y solsticio cuando está más o menos sol. En ese caso, a nosotros nos vendría bárbaro hacerlo en el solsticio de invierno, no en el de verano. Y este año, mi hijo Santiago, que siempre tiene que inventar algo nuevo, dice, ¿por qué vamos a hacerle caso a esos que dijeron que vamos a hacer la Navidad en diciembre? Hagámosla en junio. Así que nos juntó a todos, y éramos 28 en su casa, celebrando la Navidad en el medio del invierno. Y cantamos todas las canciones, todo con turrón, con todo, y pan dulce, sidra, hicimos todo, pero en junio. Porque nos gusta celebrar nada más, ¿viste? Hay otros que se han peleado acerca de la fecha, sencillamente porque los calendarios fueron cambiando. El calendario hebreo era un calendario lunar. Todos los meses duraban 28 días nada más. Entonces después sobraban días, faltaban días para armar. Después se mejoró, vino el calendario juliano. Después se mejoró, vino el calendario de Julio César, el calendario de Gregoriano. Pero cada uno que tiene un calendario nuevo le quiere imponer a todos los demás su descubrimiento. Eso es una pavada. Pasa lo mismo con la Pascua. La lunar, la juliana y la gregoriana.
O sea, cada vez que tenemos un dato mejor, tenemos que obligarlos a todos los otros a cambiar sus fechas, porque nosotros tenemos una fecha mejor. Celebremos, nada más, celebremos. Pero la necesidad de imponerle al otro... Entonces, yo creo que sí hay que celebrar la Navidad, Juan Pablo, porque celebramos que Dios quiso meterse en este mundo, encarnarse, vivir, sufrir, tener hambre, frío, cansancio, desasosiego, tristeza, lágrima, rodeado de la miseria, la enfermedad, la traición. Eso incluye nuestra salvación. Navidad quiere decir, celebramos que Dios quiso venir y meterse en nuestros mocasines, quiso caminar en nuestros caminos, quiso vivir esto que vivimos nosotros. ¿Cómo no voy a celebrar semejante amor? Un día ocurrió. Otra vez, no seamos amarrete. Pues sabés que hace un tiempo hice un programa sobre las fiestas judías. Ajá. Con Alec Martin, profesor del IVA. Sí, sí, lo conozco, Alex. Y yo le digo, 3 veces al año tenían que ir a Jerusalén. No todos iban, pero bueno, claro, era la ley. Y llegaban, ¿y qué hacían? Porque no es que había un auditorio, se sentaban y había discursos. No, había el templo, una explanada, lo único que estaba al lado del lugar santo, en donde entraban solo los... El sacerdote. ¿Sabe qué me dijo? Celebraban. ¿Pero qué celebraban? Comían. Sí. Pues se juntaban para comer. Comían. Festejaban. Pero la fecha... No, la fecha la fueron poniendo, la fue poniendo Dios en el transcurso del Antiguo Testamento, claro, digámoslo, para competir o para tener una respuesta a las fechas de los pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Israel. ¿Cuándo se siembra? ¿Cuándo se cosecha? ¿Cuándo son las lunas nuevas? ¿Cuándo se hace el año, el día del perdón? ¿Cuándo se hace el Pentecostés? Esas son las fechas, las grandes fechas de lo que ocurre humanamente. Sí. Por eso vos sabés que me sirvió muchísimo, digo, qué lindo la fiesta de Navidad, pues está toda la familia, sí, pero a veces me agarra, estará bien. Mira, yo suelo, no hablo mucho de las ofrendas yo, por distintos motivos, pero cuando hablo de las ofrendas me gusta referir el hecho de que cuando en el Antiguo Testamento se decía, y vas a hacer una ofrenda de paz, una ofrenda de gratitud, dice, vas a traer un cabrito de un año, perfecto, sin defecto, y lo vas a traer al sacerdote, y ta, 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 ta. Y yo me imagino la conversación de dos pibes, ponele de 14, 15 años, que dice, ahora vamos al templo con mi viejo. Mi viejo es un amarrete. Vos no sabés, para comer en casa un cabrito lo que hay que hacer, pero cuando vamos al templo, lleva el mejor. Gordito, perfecto. Y el muchacho, el sacerdote de allá del templo, no sabe lo bien que cocina el tipo. Te lo deja perfecto, es un asador increíble. Así que yo cada vez que vamos al templo digo, hoy sí que comemos como la gente. Porque mi viejo lleva la ofrenda que hay que llevar y el sacerdote la cocina bien y hacemos fiesta. Finalmente, el cabrito que vos llevaste, ¿quién se lo come? Te lo come vos. ¿Quién va a celebrar? Vos y tu familia. Las ofrendas, finalmente, ¿para qué son? Las ofrendas son para hacer las cosas que queremos hacer. Queremos predicar el Evangelio, queremos ayudar a los pobres, queremos educar. Para eso son las ofrendas. Para hacer lo que queremos hacer y hacerlo bien. Terminé. ¿Por qué tanto regocijo a quien pudiste cantar? ¡Qué guerrero, qué victoria merece tan glorioso son! ¡Gloria! In excelsis Deo.
lo cantamos con mis hermanos. ¿A qué viene tal? ¿Por qué tanta celebración? Sí. Es que nació el Señor. ¿Por qué tanto regocijo? ¿A qué viene, este cantar? Tal canción. Sí. Sí. ¡Qué victoria! ¡Qué guerrero! Causa sí. tanta conmoción. Se ha escuchado en las montañas. Sí. Celebre la Navidad. Nos quedan unos días. Faltan más de una semana. Quizá hace falta preguntarle al propio corazón, ¿por qué no querés celebrar? ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no querés celebrar? ¿No vendrías al pesebre a pasar un poco de hambre conmigo? ¿No saldrías a las montañas a escuchar un coro celestial? Qué bueno, ¿eh? ¿Eh? ¿No vendrías a ver a tres tipos raros que vienen desde andás a ver de dónde? Unos magos. ¿No vendrías a ver qué, cómo adora a esa gente? Vení. Vení a ver al niño Jesús. Vení. Que como dice Félix Luna, está pero en sus manitos mece una cruz. Vino y nació para morir por nosotros. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Tenés una semana y media. Prepárate. Disfrútalo. Este programa va a estar en la web mañana, media tarde ya está levantado para que lo pueda mirar una y otra vez. Robale algunas ideas a estas cosas que nos dijo Julio hoy. Y en la mesa, contalas. Che, hablemos de María, ¿viste? Y de Zacarías ese, el tío. El tío de María. Y de José. Y de los pastores. No lo dijo hoy, pero la otra vez dijo. Los del coro se hallaron toda una eternidad y cuando vienen a cantar se miran y dicen, y ensayamos tanto por estos pobres pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. A los hombres de buena voluntad. Que Dios te bendiga. Nos encontramos aquí mañana.